¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir este sitio web y campus virtual. Esta edición está dedicada a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años de la Universidad Autónoma de Madrid, convocatoria 2020, opción B, que contiene 5 cuestiones en las que se pide al alumno que analice sintácticamente 2 oraciones, que analice morfológicamente 2 términos, que explique el fenómeno de la metáfora y 3 metáforas concretas que aparecen en el texto, que desarrolle un aspecto teórico, las variedades dialectales del español y, finalmente, que indique la categoría gramatical de una serie de palabras del texto. En esta edición vamos a aportar el comentario y las soluciones de todas estas cuestiones, salvo el aspecto teórico, las variedades dialectales del español, que se editará próximamente por separado. Vamos, por tanto, a comenzar el comentario y solución del ejercicio. En primer lugar, el análisis sintáctico. La primera oración propuesta para el análisis sintáctico es: he comprendido que algo de mí murió. Estamos ante una oración compuesta por subordinación. El sujeto de toda la oración es la primera persona del singular, yo, que está omitido. El predicado, por tanto, es todo lo demás. He comprendido que algo de mí murió. El verbo principal es he comprendido, forma verbal compuesta, y el verbo subordinado es murió. La oración subordinada es que algo de mí murió y realiza la función de complemento directo del verbo principal, he comprendido. He comprendido eso, lo he comprendido. El nexo de la oración subordinada es que es una conjunción completiva. Analizada en sí misma, la oración subordinada contiene los siguientes constituyentes inmediatos. El sujeto es algo de mí y el predicado murió. El núcleo del sujeto es algo, que es un pronombre indefinido que actúa como núcleo del sintagma nominal algo de mí. El sintagma preposicional de mí realiza la función de complemento del nombre. La siguiente oración es: nadie me había contado nada de esto. Estamos ante una oración simple, enunciativa, negativa, no impersonal y transitiva. El sujeto de la oración es nadie, es un pronombre indefinido. El predicado es me había contado nada de esto. El predicado contiene los siguientes elementos. Me es un pronombre personal átono de primera persona, que realiza la función de complemento indirecto, CI. Nada de esto es un sintagma nominal cuyo núcleo es nada. Este sintagma nominal cumple la función de complemento directo. El sintagma preposicional de esto realiza la función de complemento del nombre. Vamos a pasar ahora al siguiente aspecto de la prueba, la estructura morfológica de incuestionable y reconoce. Incuestionable. En cuanto a categoría gramatical, el término incuestionable es un adjetivo de una sola terminación. Su estructura morfológica es como sigue. In es un morfema derivativo, es un prefijo, cuyo significado es el de negación o privación. La raíz o lexema es cuestión y hable es un morfema derivativo, un sufijo, que posee el significado de capacidad para recibir la acción del verbo. En cuanto al tipo de formación de palabra, es una palabra derivada mediante prefijación y sufijación. Vamos con la palabra reconoce. Reconoce es una forma verbal, es la tercera persona del presente de indicativo del verbo reconocer, de la segunda conjugación.
Su estructura morfológica es esta. Re es un morfema derivativo, es un prefijo que posee el significado de reiteración o intensificación en la acción indicada por la raíz conoc o conoz. Por último, e es una desinencia verbal que indica tercera persona gramatical, número singular, tiempo presente y modo indicativo. En cuanto al tipo de formación de palabra, es una palabra derivada por prefijación. Vamos a pasar a la siguiente cuestión. En la siguiente cuestión de la prueba se nos pide que explique en qué consiste el fenómeno de la metáfora y explique las siguientes metáforas. No hacer la frase llorona, te mueres y se acaban los miedos, las dudas, el dolor, el arañazo ese interior, cuando te despierta la tristeza por la noche y te clava las uñas en el corazón. La metáfora consiste en la identificación de dos términos, es decir, dos conceptos, dos ideas, dos fenómenos, etc. Uno de los cuales es real y el otro es imaginario. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Aquí encontramos dos metáforas. La primera se encuentra en el segmento Nuestras vidas son los ríos. El término real es vidas y el término imaginario, ríos. La segunda está localizada en la secuencia que van a dar a la mar, que es el morir. En este caso, mar es el término imaginario y morir el término real, tal como está expresado en el ejemplo de Jorge Manrique. La frase llorona. En el caso de esta metáfora que propone la prueba, frase es el término real y llorona el término imaginario. En el contexto significa que la frase expresa una queja muy frecuente, puesto que el adjetivo llorón o llorona implica que se tiene facilidad para llorar o quejarse o lamentarse frecuentemente. O bien que la frase con que enuncia la idea en cuestión es verdadera y no fingida. El arañazo ese interior es la siguiente metáfora. Arañazo es, en este caso, el término imaginario e interior el término real. Arañar, por tanto, vendría a ser sinónimo de sufrimiento. La metáfora significa sufrimiento debido a algún aspecto relacionado con los sentimientos o emociones humanos. Te clava las uñas en el corazón. En este caso, en esta metáfora, diríamos que uñas y corazón son términos imaginarios que configuran una metáfora más cerrada que las anteriores, más compleja, pero que podría explicarse así. Las uñas significan elemento o circunstancia que provoca el sufrimiento. El corazón es un símbolo o metáfora que culturalmente se asocia al centro de las emociones, cuando en realidad y desde el punto de vista biológico es el cerebro el centro de todas las emociones. Por lo tanto, la metáfora quedaría explicada así. Te hace sufrir mucho en el sentido emocional o psíquico. Vamos con la siguiente cuestión. Finalmente se nos pregunta por la categoría gramatical o clase de palabra de estas unidades. Oliva, y, el, rompimos, nunca, para, real y nadie. En cuanto a oliva, se trata de un sustantivo, es un nombre propio, femenino, singular. Y es una conjunción copulativa. Él es un determinante artículo masculino singular. Rompimos es una forma verbal simple, primera persona, del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, de indicativo, del verbo romper, que es de la segunda conjugación. Nunca es un adverbio de tiempo o de negación. No olvidemos que hay adverbios que pueden incluirse en más de una categoría. Para es una preposición. Real, en el contexto en el que aparece, es un adjetivo que califica a muerte. Y nadie es un pronombre indefinido.
por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas y de las pruebas de acceso a la universidad de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.